They say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up. Venga, que no queda ya nada para el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a La Rioja Directo Edición Verano, la 1 de la tarde, y comenzamos una hora de programación muy variada, con muchas ofertas culturales y con la supervivencia de una de las pocas fiestas de este verano que vamos a ver a continuación, el reparto del pan y el queso. Pero antes, ya lo saben, cuando hay noticias de última hora, ya saben que estamos aquí para ofrecérselas, para darse ese anticipo a nuestros servicios informativos. Y es que esta mañana comparecía la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, para anunciar un nombre más que se suma a la lista junto al consejero, el exconsejero ya de Educación, Luis Cacho, y a Chus del Río, portavoz del Ejecutivo, que abandona el Gobierno. Nos han contado que ha sido de forma voluntaria. Estamos hablando del consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, José Luis Rubio, y como les decimos, así nos lo han contado esta mañana en rueda de prensa. Por una serie de circunstancias particulares y personales, he acordado con el consejero José Luis Rubio su salida del equipo del Gobierno de La Rioja. Quiero agradecer su extraordinario trabajo, su enorme trabajo en la consejería, en estos pasados meses, en estos complejísimos meses que hemos sufrido. Quiero agradecer su visión positiva, su minuciosidad en determinados temas que tienen que ver con nuestra comunidad. Así que sin más, hasta aquí termina y concluye mi trabajo de consejero. Ha sido un honor llevar este escudo, lo llevaré siempre en el corazón, gracias a nuestra presidenta Concha Andreu. Y la verdad, llevar este, no voy a decir peso, sino llevar este escudo, la verdad que me marcará durante toda mi vida. Muchísimas gracias a todos. La persona que ocupe el puesto será una persona con ese ánimo de equipo, para rodar todos juntos con creatividad. A día de hoy no tengo prevista ninguna otra remodelación. No tiene prevista la presidenta del Gobierno de La Rioja ninguna otra remodelación. Estaremos pendientes y estaremos pendientes, por supuesto, de ese nombre que sustituirá al ya ex consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica. Que nos vamos, como les decía, unas fiestas que, a pesar de la situación actual, bueno, pues parte de ellas han sobrevivido, eso sí, de manera muy diferente a la que están acostumbrados. Estamos hablando, como siempre, ya les he dicho, el lanzamiento del pan y el queso, que se celebra como cada año en Kehl desde hace muchísimos años. Es una de las tradiciones más antiguas de nuestra comunidad autónoma. Ellos lo han pasado mal este año, bueno, pues porque han tenido que tomar unas medidas muy estrictas de seguridad, y finalmente ese reparto se ha hecho. Se está haciendo, de hecho, ahora mismo a los vecinos del pueblo, pero esta mañana se ha celebrado esa procesión, esa Eucaristía y ese reparto a las personas que acudían a la ermita, 75 en concreto, y nuestra compañera Natalia Pérez nos lo ha contado en directo, pero lo hemos recuperado para todos ustedes, para que no se pierdan, pues como les decimos, estamos todo el verano recuperando fiestas del año pasado y queríamos rescatar, ofrecerles toda la información de esta, que ha permanecido a pesar de la situación, como les decíamos. Así que vamos a ver cómo ha sido este año el reparto de pan y el queso en el Ayuntamiento de Kehl. Nos encontramos en Kehl, en la ermita, donde se va a celebrar esta primera parte del reparto del pan y el queso. Un año muy inusual. Estamos aquí con David, el concejal de festejos, para que nos cuente cómo ha sido organizar todo este año, ¿no? Estas fiestas y este reparto, como decimos, tan inusual. David, muy buenos días. Buenos días. Pues bueno, ha sido un año complicado porque, como la situación va cambiando cada día o cada semana, pues de lo que empezamos plantando hace un mes a lo que acabamos este lunes, porque fue el día que tomamos ya la última decisión, pues ha sido muy complicado, porque decisiones, empezamos unas cosas, los aforos que marcan, planteamiento de poner pantallas para que la gente lo podría ver, al final no era viable. El viernes pasado quedamos en hacer
un listado con la gente que quería subir, porque tampoco éramos conscientes de la gente que podía subir, para que ellos abrieran los paneles que podían hacer y el aforo que podíamos tener aquí de gente. Y nos sorprendimos que el lunes en 2 horas teníamos 600 personas apuntadas. Entonces tuvimos que volver atrás, solo han podido subir las 75 personas que tenían de entrada en misa, que es a los que se les está repartiendo el pan ahora, y ahora se han puesto 5 puntos diferentes en el pueblo, con unas pulseras por colores, distanciados todos, para 100 personas para cada uno, para evitar problemas de aglomeraciones. Será a partir de la 1, cuando termine este primer reparto. Cuéntanos, a las 9 comenzó la misa, ¿cómo transcurre este día tan especial? Bueno, pues a las 9 quedamos, subimos a buscar a la Virgen de la Antigua y ya subimos a las 9:30 en procesión aquí a la ermita. Ahora se ha celebrado la misa y ahora ya el reparto del pan y queso es totalmente diferente, porque esto ahora tenía que estar lleno de gente, los cofres tirando el pan desde arriba. Pero bueno, la situación es la que es y tenemos que hacerlo así, de la mejor manera que se puede, y decir que la tradición se sigue manteniendo, porque la carta fundacional dice que se dará de comer pan y queso a la gente que viene a misa. Entonces, es una tradición que se ha continuado y no le hemos perdido un año tan complicado como este. Lo importante es, por supuesto, eso, no perder la tradición. En 1479 empezó y hacía 200 años que no se lanzaba. Además, por una epidemia de peste, curiosamente, el 2020 lo celebramos con una pandemia mundial, pero como decimos, se sigue manteniendo la tradición. ¿Qué ha sido lo más complicado de organizar? Pues lo más complicado es la incertidumbre, totalmente, porque es lo que estamos hablando. Como cada día cambia la situación, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Esto va mejor, esto va peor. Lo mismo con esto que con las fiestas, lo que hubieran sido verbenas y todo eso, porque te pones a contratar cosas. ¿Vamos a poder hacer algo? ¿No vamos a poder hacer cosas? Contratamos revistas musicales para las tardes, los aforos eran muy reducidos, la cosa ha ido a peor, porque empezamos a tener repuntes, los echamos atrás, vermuts musicales. A última hora no nos hemos atrevido tampoco, porque, pues por suerte o por desgracia, tenemos mucha gente de fuera que ha venido de veraneo también aquí a pasar los días, por la tranquilidad de los pueblos, y somos un pueblo pequeño y hay cosas que las vemos que no son controlables para nosotros. Entonces, lo peor de todo esto es la incertidumbre. De todas formas, podemos ver que el pueblo se implica, porque como decías, en 2 horas ya se agotaron. La gente esta tradición la lleva adentro, la gente, porque hay mucha gente de Kel que viven fuera y esto lo sienten, y es lo que decimos aquí, es que tendrías un montón de gente. Claro, nosotros no sabíamos la gente que iba a poder venir aquí. Entonces, con ese control ya nos dimos cuenta que iba a venir mucha gente y hemos tenido que cambiar la forma totalmente del reparto. Aquí podemos ver el reparto de estas primeras 75 personas, pero en total, ¿cuántas raciones más o menos se van a repartir? Porque luego decimos que habrá 500 en diferentes puntos del pueblo con pulseras de colores. Pues se han hecho unos 2.000 bollos de pan, porque ellos tienen un reparto a gente que le dan, a familiares y a personas. Luego llevan dos panes cada bolsa. Y habían hecho unas 2.000 tortas. Y bueno, ¿cómo ha sido ese contacto con la gente del pueblo? ¿Os hacían peticiones? ¿Os decían que le parecía bien, mal, cómo lo querían organizar? Bueno, la gente, yo creo que, como todo, y en los pueblos hay cercanía, pues todo el mundo viene, te da su opinión, esto, lo otro. Yo creo que sí, yo creo que no. Es muy complicado. Nosotros lo que teníamos claro, si la cofradía, era que no queríamos perder la tradición. Y hemos tenido muchas reuniones, hemos estado siempre en contacto. Y había que hacerlo como se podría, que es lo que se está celebrando. Al final es importante, ¿no? Como decimos, no perder la tradición. Vemos que mucha gente sigue subiendo a la ermita, a misa, a la procesión, aunque al final ha tenido que ser reducida, el pueblo no ha podido acompañar. Hemos podido estar antes también con la gente y nos han dicho que, bueno, que es importante no perder la tradición. Estamos con uno de los cofrades. Pedro, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha sido este año tan especial? Pues muy extraño, pero bueno, por lo menos agridulce
por las circunstancias, pero la alegría de haberlo podido celebrar. Vamos a hablar un poquito de esa tradición, porque nació en 1479, y qué mejor que tú para explicarnos cómo ha sido toda esa historia. Pues un poco esto es el retorno al principio. Todo esto empezó por una peste en 1479, ahora hacemos 541 años. Bastante peor que lo que nos está pasando ahora, porque pasaron de 57 vecinos a 17, murieron la gran mayoría, y entonces encomendaron al Santo Cristo, y la tradición viene de allí. A partir de ahí compartieron el pan y el queso, lo que tenían, y desde entonces se decidió hacer la procesión y el reparto en las mismas circunstancias. Ya te digo, llevamos 541 años. El pueblo pensaba que era como un castigo divino, ¿no? Y entonces hicieron la procesión. Eso. Y cuéntanos la historia de las 13 velas, que es muy curiosa también. Pues decidieron encender, buscaron 11 santos de la comarca, de los alrededores, y luego Jesucristo y la Virgen María. Entonces encendieron 13 velas de igual peso y medida, y decidieron encomendarse al santo que estuviera en la vela en la última que se apagara, ¿no? Entonces las dos últimas fueron las de la Virgen, que fue la penúltima, y la del Santo Cristo, que es el patrón, que desde entonces, porque desde aquel momento se acabó la peste, y desde entonces es el que nos cuida. Y se empezó dando en mano estas raciones y después de 200 años volvemos, ¿no? Así es. Se estuvo dando en mano hasta 1861, que es cuando se hizo el balcón que tenemos encima. Y porque ya había tanta afluencia de gente, que había más gente que panes y que quesos, y entonces se decidió tirarlo para que cada uno cogiera lo que pudiera. Y efectivamente, pues es un retorno al principio, a darlo en mano. Ya habéis visto que aquí solo hemos podido dar a la gente que cabía en la iglesia, y luego en el pueblo vamos a hacer 5 repartos. Hemos hecho 5 grupos de 100 personas que se apuntaron, y entonces en cada grupo daremos pues 100 bolsas, como las que habéis visto. Lo habéis hecho rapidito, porque bueno, en bolsas sí. Al final la gente iba pasando, claro. Y ahora vosotros vais a almorzar, ¿verdad? Ahora almorzamos un almuerzo frugal y ya bajamos en procesión a aquel y hacemos el reparto, pero sí, rápido, porque estamos acostumbrados a tirar 3.000. Claro. Y este año vamos a dar, aquí hemos dado 75 y abajo vamos a dar 500. ¿Y cómo es esto de ser cofrade? Porque se pasa de generación a generación, ¿no es como un sentimiento? Sí, sí, para mí personalmente es precioso, porque yo soy cuarta generación, mi bisabuelo, mi abuelo, claro, yo he visto en este balcón a mi bisabuelo, no, pero a mi abuelo y a mi padre, sobre todo a mi padre. Pues el continuar esa tradición, te puedes imaginar, es un sentimiento emocionante y alegre a la vez, claro. Pues que ninguno renuncia, ¿no?, a ser cofrade. Por ahora no, yo no conozco a ninguno. Luego, pues las distintas familias, cada familia es un mundo, y muchos casos pues viven ya afuera, los hijos no cogen el arraigo, pero en general, aunque no vivan aquí todo el año, este día vienen. Pero pues muchísimas gracias por atendernos. Y nosotros nos quedamos, vamos a recuperar esas imágenes de la misa y la procesión. Y también hemos podido hablar antes con la gente del pueblo de cómo lo viven este año. Algunos nos contaban que pues con mucha pena, ¿no?, con mucha tristeza, porque lo importante, bueno, pues o lo que a ellos más les gustaba es lanzarlo, ¿no?, desde los balcones. Pero bueno, esto es lo que nos han contado. Sí, estamos mucho, pero mucho tristes, porque como toda la vida había sido, pues eso, la procesión y todo el mundo detrás, porque este año además no podía subir gente en la procesión, que el cura ya lo dijo, más que haya este año 75 personas, a esas 75 personas les darán el pan y el queso, pero después a las demás personas nos han dado unas cintas y cada cinta equivale a un sitio y ahí nos darán el pan y el queso en bolsitas, pero lo bonito es, cariño, el verlos cuando las tiran desde el balcón, el pan y el queso, y cómo toda la gente alza los brazos y cómo suben y que algunos en tiempos antes que siempre en los árboles ponían cunachos, a ver quién cogía más. Bueno, ¿cómo estáis viviendo este año las fiestas? Pues falta lo más importante, que es el pan y queso, es un poco distinto otras veces, pero vaya, no queda otra y tenemos que estar así. ¿Vosotros soléis acudir todos los años al lanzamiento, el pan y queso? Todos los años, no. Llevamos 5 años viviendo aquí en el pueblo, de los 5 años, 3 años creo que hemos venido,
Y este año nuestra hija, que es representante del pueblo, pues estamos obligados a venir y a estar, ¿sabes? ¿Y cómo os parece que está organizado este año para evitar al máximo posible las aglomeraciones? Pues es que no hay otra manera de hacerlo. Yo creo que está bien preparado y, bueno, no queda otra. Era la mejor manera, ¿no? La mejor manera de poder hacerlo. ¿Dónde vais a recoger vosotros vuestras raciones? Nosotros aquí. ¿Aquí, no? Sí. Sí, nosotros aquí. Estamos en misa, pero no podemos estar porque no nos dejan. Pero vaya, sí, nosotros aquí. Víctor Rada, alcalde de Kel, que me estabas comentando que han sido días difíciles, ¿verdad? Sí, la verdad que ha sido unos días anteriores a las fiestas, a las no fiestas, porque están suspendidas por un bando de alcaldía. Y han sido días difíciles porque nosotros teníamos muy claro que en los tiempos que corren, con el COVID-19 y con los rebrotes, las fiestas había que suspenderlas. Pero lo que no teníamos tan claro y lo que queríamos es, pues el día que hoy estamos celebrando, pues nuestro día más importante del año, que es el día 6 de agosto. Y eso es lo que nos ha dado unos pequeños problemas, porque lo que nosotros ante todo queríamos que se celebrase nuestra fiesta con seguridad. Y bueno, yo estoy contento porque hasta ahora estoy viendo que la gente se está comportando muy bien y se está celebrando con toda la seguridad. Hemos subido en procesión con nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, desde la Iglesia del Salvador. Solo las personas que se dijeron que podían subir, que son pues los representantes de la cofradía, los cofrades, las autoridades municipales y las personas que llevan las andas y poca gente más. Entonces se ha respetado todo, las 75 personas con su pulsera verde estaban en la ermita, se ha celebrado la Eucaristía con total normalidad. Luego el párroco les ha dicho cómo recoger el pan y el queso que tenían los cofrades afuera con estas bolsas tan estupendas que han organizado este año con dos panes. Enséñanos qué podemos ver en esas bolsas. Pues los dos panes, la carta fundacional, el queso que igual no se aprecia, que está abajo del todo, y bueno, el botellín de agua que es mío, que nos hace un calor sofocante y bueno, pues lo he dejado ahí que me resulta cómodo. Y lo dicho, que se ha repartido muy bien a las 75 personas con este acto y ya la vuelta a la Virgen de la Antigua a su lugar, que es la Iglesia del Salvador, se daría por clausurado el acto del reparto del pan y el queso. Tengo que decir que es el 541 año consecutivo que se realiza. Nunca se ha dejado de realizar y este año, ante unas condiciones adversas, tampoco lo estamos dejando de realizar. Y luego pues tenemos una segunda parte, que claro, como nuestra pregunta era cuántas personas iban a subir a la iglesia al reparto del pan y el queso en mano, en principio pues hicimos unos listados en el ayuntamiento. Se llamó a la gente durante la mañana del miércoles, o sea, del martes, para que se pasasen por ahí, y cuál fue nuestra sorpresa, que había más de 500 personas apuntadas. Entonces, 500 personas, aunque se hizo con turnos de 100 personas y con cada uno con su pulsera, nosotros pensábamos que era inviable el que aquí pasen 500 personas, aunque sean en turnos cada media hora, que se vayan, que se vengan. Bueno, como he dicho antes, siempre nosotros hemos velado por la seguridad. Y se van a repartir el pan, ese queso con la bolsita que habéis visto, dos panes y el queso, en 5 puntos del pueblo. Y en cada punto del pueblo pues van a asistir 100 personas. Tenemos a los agentes de seguridad, la Guardia Civil, pues en todo momento supervisando todo, y van a estar la brigada del ayuntamiento y voluntarios que nos echan una mano. Y con esto podemos decir que las tradiciones se han cumplido. Nosotros hemos seguido fielmente nuestra tradición
Y es que es una tradición muy relacionada con los tiempos que vivimos, porque en 1479 el municipio de Quel, gracias a la unión de sus habitantes y a la fe en nuestro Señor Jesucristo, fueron capaces de vencer una pandemia que sí que es verdad que era comarcana, incluso local, pero bueno, fueron capaces de vencer esa pandemia, de ahí esta fiesta. Entonces, Hoy en 2020 lo volvemos a celebrar. Tenemos una pandemia que no es comarcana ni local, que es global, pero esperemos que seamos capaces entre todos de vencer a esta pandemia, y seguro además que los habitantes de Quel están más preparados psicológicamente, y lo han vivido de un año, con sus antepasados, y se ha transmitido esta tradición de que están más preparados para que saber cómo vencer a una pandemia de este tipo. Seguro que sí, y además lo importante es eso, no perder la tradición y que sea como se pueda, con medidas de seguridad, entregándolo en mano, pues que se siga celebrando. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos con esas imágenes de la procesión y la misa, y que vaya muy bien este cierre de fiestas y ahora este reparto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo lo vivimos? Estaba yo pensando, dentro de unos cuantos años, cuando veamos estas imágenes, estas circunstancias, todos con las mascarillas, ¿qué se nos pasará por la cabeza? Bueno, nostalgia entre los vecinos de Quel, bueno, porque ese reparto está siendo, de hecho, ahora de forma muy diferente a otros años, pero como siempre les decimos, volverán nuestras fiestas de forma normal, y se volverá en este caso a lanzar el pan y el queso desde el balcón, que es así como tiene que ser, como manda la tradición. Nos vamos a publicidad, señores, no se vayan y saquen la agenda y el boli, porque les vamos a dar unas cuantas citas culturales para este verano, que, como decimos, algunas y de gran calado y de gran importancia las hay hasta ahora.